Policías son una... Sí, mi Yolis. Pero me cae que si no llego a tiempo, tan peor. Ah, ya bájame. Oye, y a propósito, ¿qué vas a hacer con este tipo? Pues no sé. Yo creo que me lo voy a llevar a la lechera, allá con la banda. Pero si ni lo conocen. Pues sí, pero es pues un güey que lo chota de esa manera. Pues debe ser buena onda, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marino. ¿Marino? ¿Qué no oíste? Sí. A ver, yo tengo una lana. No te lo voy a gastar en... Oh, ¿qué pasó? Ya ve. En el Chemo, ¿eh? Pues, no. Bueno, abusado. Ven, cómprale algo de ropa. Si de paso, pues, te comes algo. Gracias, mi hijo. Abusando. ¿Sabes qué? Déjamelo unos días. Ya que se ponga mejor, te lo llevas. Suave. Bueno. La vemos. Frutos, hombre, ya. Para el frijolito. Frijolito. A
Acomódate bien. Te vas así, con el contra el piso. Porque al rato vienen otros cuates que le van a caer aquí también. Buena onda. Pero con él es abierto, Diego, pues cualquiera se le antoja y tú sabes. Se da. Sí, se ve que tú ya tienes experiencia. Oh, chale, chale. Pues tú me estás diciendo, ¿no? Lo estoy cuidando. Descansa, cabrón. Vale. Órale. ¿Y de dónde lo sacaste? Ah, pues me los clavé. Oye, eso de robar está ahí. Un día nos vamos a meter en un... No vamos a acabar, Mejor vamos a chambear, es más seguro. ¿Trabajar? Pero el problema de la burguesía se pelea con la lana. Nadie. ¿La qué? La burguesía, los... ¿Y tú qué de eso? ¿Quién te habló de eso? La burguesía son los güeyes que se... Toda la lana. La Yolis me lo enseñó, hijo. En una revista que se llama Prosexo. Proceso, güey. Bueno, entonces no. Mira, allá de donde yo vengo, los pitos dicen que todo lo que hagas se te va a regresar. Hay que ponernos abusados, hijo. Mejor vamos a chambear. Dale, hijo. Yo prefiero seguir siendo... Mira. Pero mira, nada más que te lo estás diciendo que ya no vayas al salón. Para eso me haces gastar. Vente. Vente. No es para nosotros. No, ya sé que no es para nosotros. Lo vendemos y nos vamos a Veracruz, güey. Claro, claro. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Vámonos! Mira, mira.
Vas a cantar, hijo. Vas a cantar. Como dicen los chavos banda, no te esponjes, carnal. Te estamos dando tu cóctel de bienvenida. Come en tu tapel. Vamos a hablar. Llaman Pedro. Pero para ti puedo ser el marino si quieres, güey. Hey, eres marinero. Te creo. ¿Cómo es que te metiste a la uña? Unos tiras como tú me rompieron la mano. Lástima. Una verdadera lástima. Pero eso es lo que mantiene unido al sistema, la corrupción. Hemos creado un monstruo, un Frankenstein, que nos está devorando. ¿Sabes? Tú y yo nos parecemos mucho. No, yo no soy tan como tú. No lo digo por eso. Los dos somos personas inteligentes, preparadas. Pero también somos víctimas, como Prometeo, encadenados a merced de la rapiña de la ignorancia y la vulgaridad. Atrapados en el laberinto de la soledad. Yo no estoy solo. Me tengo a mí mismo. Esa es una idea muy romántica, pero que está muy lejos de la realidad. Ay, Marino, ¿qué voy a hacer contigo? Meterte a la cárcel no es negocio para mí. Yo tengo que hacer un billete contigo. Pero para robar eres muy malo. ¿Sabes pelear? Pues vas a tener que hacerlo. Defiéndete, Marino. Ya no juegues al mártir. Los grandes hombres siempre terminan crucificados. Por eso son grandes, ¿no? Oh.
La pistola. El arma. Vete por el bacha. Defiéndete. Algo que le duela. ¡No! Con él no te metas. ¡Míralo! ¡Te metas con él! ¡Míralo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Me hace que eres muy buen negocio. A pesar de que estás orgullosa por tus estudios universitarios, no puedes negar tu gusto por la cultura de masas. ¿Qué tiene de malo ver televisión? Si el daño no es visual, es ideológico. ¿De qué te sirvieron 5 años en ciencias sociales? La UNAM no es una universidad burguesa y su profesorado no tiene un buen nivel académico. Parece que no ha salido del CCH. Yolanda, la UNAM está deteriorada por sus alumnos mediocres. Son gente que lo único que quieren es tener un título para enseñárselo a papi y a mami a cambio de un bocho último modelo. Sí, pero eso lo hacen los pequeños burgueses. Y yo soy huérfana. Bueno, pues entonces asúmete como proletaria y deja de ser cómplice en la explotación del hombre por el hombre. La economía de libre mercado avanza, destruyendo todo a su paso. Ideales, dignidad y humanismo. Les dije Cartier, como Rolex. No hay duda de que son nacos. Hasta lo más profundo de la médula espinal de sus miserables huesos. Mira, esto no está mal. Bingo.
¿Y esto? Crack. ¿Esto le vamos a dar a los chavos? Con esto van a tronar. La coca y la mota son manjares destinados únicamente para el embrutecimiento de la clase media. Yolanda, dile al Chubi que vaya el sábado a esta dirección. Allí hay un buen botín. Mejor le digo al Bacha, ¿no? Al Chubi. Él tiene bien puestos los pantalones. Si algo sale mal, el Bacha no tendría con qué. Está bien. Yolanda, dile al killer que el sábado tendremos pago por evento. ¿Y contra quién va a pelear? Un muchacho nuevo, que le dicen el Marino. Lo conozco. ¿Qué es esto? Es chicharrón en salsa verde, de ayer. Con pelos. ¿Quieres que te prepare algo? Dudo que puedas preparar un linguine al pesto. Tus raíces mestizas impiden a tu paladar degustar finas especies. No todos son maíz y frijoles, Yolanda. Todos somos mestizos. Sí, pero vemos algunos que tenemos pedigrí. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a dormir con mi esposa esta noche o vamos a tu recámara? ¿Cómo vas de tu brazo? Se la llevo, mi Yolis. Cuídese. ¿Y tú cómo sigues? Deje, que no es para usted. Oh, no lo estaba viendo. Esto sí es para ti y para la banda. Ya sabes, lo repartes, pero a la sorda. Suave. Y esto sí es para el Bachita. Un regalito. Uy. ¿Y ahora por qué tantas atenciones? Ya sabes, Bachita, intercambio de calidad, ¿no? Tú me das cosas buenas, yo te correspondo. Suave. Entonces, ¿qué, Bachita? ¿Estamos? Estamos. Cuídate. Suave. Bacha. ¿Qué pasó, Marino? Para acá. ¿Qué fue lo que te dio Yolanda, eh? Enséñamelo, ¿no? Nada, carnal. Enséñamelo. Ya estuvo, ¿no? Eso. Ya estuvo, enséñamelo. Enséñamelo. Esto es crack. Ya estuvo, enséñamelo. Con eso se truenan los chavos de Colombia. Pues es que con eso se nos alivian a la lombriz. No, con esto se te muere el cerebro. Bueno, pues no, que Yolanda era trabajadora social. Pues sí. ¿Sí? ¿Y entonces para qué les da esta...? ¿Esto es para qué? Bueno, pues no, que Yolanda era trabajadora. Con eso no te pelas. Al contrario, hace que la vida se vea más chida. Que no valoras la vida. No te valoras a ti mismo. ¿Y para qué, hijo? Si ni tengo jefes y además nadie me pela. Pero si te tienes a ti mismo, güey. ¡Chale, Marino! ¿Tú dices eso? Porque cuando fuiste escuincle no te faltó chichi. Y no te hicieron el feo. Pero a nosotros nadie nos quiere por feo. ¡Por nacos! ¿Y qué es que nos importe vivir? ¡Chale! Hay otras cosas mejores en las que puedes vivir. ¡Y no con esa porquería! ¡Nel, hijo, Nel! ¿Dónde es el otro? ¡Nel, hijo! La neta es otra. Aquí los músculos te sirven para romperte. Y no para andar presumiendo y ligando vieja. Y para tragar hay que ser tranza. Porque nadie te deja entrar en su mundo. Nada más por ser nacos, hijo. Pues, importante, aprende a vivir como hombre, güey. ¿Y con qué? ¿Qué? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ve esto! ¡Ve todo lo que tienes aquí! ¡Pon un negocio de refacciones! ¿Me entiendes? Para vivir dignamente como hombre, como ser humano. ¿Qué pasó, viejo? Socios, ¿eh? Neta. Neta. Socios. ¿Qué onda? El sábado tienes pago por evento. No vayas a fallar, ¿eh?
Oh, pues si quiere. Si quieres, a la buena. Si no, me voy a Palma 5 y ya estuvo, hombre. Espera. Cáiganle el sábado por la noche. ¿Qué? ¿A poco es un atraco? Shh, cállate. Ten la dirección. No fallen, ¿eh? Ah, pues no. Dollín, dollín, hija. ¿Dónde es Equile? Así, güey, mira. Esos son los parrins. Sí. Simón, güey. Simón. Ay, si están bien mal. Parrins. Sí. Pero bien. Ah, sí son. Pero son buenos para el trompo. Pues échalos. Va. Va. Aquí al Kile les va a discutir un pomo de añejo al que le tire los mejores madrazos. Mira ese. ¡Y para ti no te metas! ¡Ya bájale, Kile! ¡Deja algo para el sábado, güey! Y no, me voy a Palma 5, ya estuvo, hombre. Espera. ¡Bueno, hijo! ¿Quién te está obligando a hacerlo? Samarripa. Samarripa. ¿Que no fuiste a la universidad? ¿Que no te enseñaron que no debes cooperar con esas? ¿Quién te está obligando a hacerlo? Lo hago por mi hermano. Lo tienen fichado. Lo agarraron traficando. Samarripa sabe dónde está. Y si no lo obedezco, lo va a meter al reclusorio. Ya, cálmate. ¡Suéltame! Cálmate. Todos quieren lo mismo. Pero no se te va a hacer. Le ganas, que aposté a tu favor. ¿Y cómo sabes que voy a ganar, eh? Eres un pista, pero reconozco que tienes carácter. Oye,
Se me olvidaba comentarte algo. ¿Y ahora qué? Si lo matas, mejor. Así suben tus bonos. Así le parto. Pero hasta allí. Eres un mediocre marino. Gracias. Ya. Ojalá le rompa el... ¿Por qué tienes que tomar todo lo personal? Hay que ser profesional. Sí, jefe. Apúrate, ya es bien tarde. Eduardo nos está esperando. Eduardo, ese... Si me he esperado 20 años para casarme, bien puede esperar a que me bañe, ¿no? Pero, piba, si ya está todo el mundo en la embajada, solo te están esperando a ti para la recepción. Mira, Beatriz, no te quejes, que para eso somos mujeres. Los hombres que nos esperen. Mira, Beatriz...
Déjame en tu boca. Por favor, perdóname. Perdóname, perdóname, por favor. Con todo respeto. ¡A tu madre! Ya te macho. Chale, carnal. Tan buena que estaba. Esto le pasó por ser señora burguesa. ¿Qué es eso, güey? Que no es banda. ¿Qué? Has embarcado al mar, hijo. Pero aguas, ¿eh? Es bien traición. Ese killer es bien picudo. Pues si le rompiste la... Me cae que tan mío. Ese killer es bien picudo. Pero aguas, ¿eh? Es bien traicionero. ¿Qué? ¿Te duele, güey? Pues claro que duele. Vente. Te voy a llevar con la Yolis. Para que te aliviane. Vente. Con la Yolis. Para que te aliviane. Órale, te vas a sentir mejor. Vente. ¿Qué pasó? ¿Te duele mucho? No duele. No seas exagerado. Más duro que tuvieron anoche ni chistas. Ya, no te metas tú. No se coyó. Yolis. ¿Qué pasó? Lo de siempre, manita. No traemos lana. ¿Otra vez? Pues otra vez. No te preocupes, bachita. Una por otra. Gracias. Tú sigues siendo de la banda, me cae. Y te tomas esto por si te duele. Gracias. Como que ya se está haciendo costumbre que me cubres, ¿no? Mañana vienes a que te cheque tu tendón. Marino. Yolis. Marino. Ahí los espero afuera. Ya, la neta, al chile, hijo. ¿Le quieres llegar a la Yolis? ¿A ti qué te importa, eh? ¿Es tu chava o qué? Nena. Es como mi carnala. Pero si quieres, llégale. Tú sí eres buena onda. Y así entre carnales, pues, no hay fijón, cuñado. ¿De veras me das chance? Oh, chale. Ven, te quiero enseñar algo. Quiero que lo veas. Cliques, piques, califiques, rectifiques. ¿Ya ves? Eso es todo lo que sirve. ¿Eso es todo? Sí. Oh, man. Ahora sí voy a juntar dinero y me voy a regresar al mar. Esto no sirve para nada. ¿Qué puedes vender? Mira. ¿Y yo qué? Pues no que somos socios. Pues te vas conmigo. ¿Neta? Sí, ¿por qué no? Mira, nos vamos a Tierra de Fuego, a Brasil, a Cuba. Ahí hay muy buenas viejas. ¿Y al mar muerto? Ey, ¿para qué quieres ir? Pues, para ver de qué se murió, ¿no? No seas baboso. Ah, ¡órale! Se murió, ¡te voy a echar al killer! Mejor échame a Yolanda. Una lana, carnal, ya. ¿Ah, me vas a cobrar? Pues, digo, comisión, ¿no? Ah, te muevas. Es venenosa.
muy venenosa. El Yubi es un retrasado mental. Lo mandé a hacer un trabajo fácil. Terminó matando a dos señoras. Lo malo es que una resultó ser la esposa de un diplomático uruguayo y la otra su hermana. Tendremos que recurrir al mismo sistema policíaco. Billetes por aquí, billetes por acá. Expediente 112-505-2794. Nombre: Leoncio Márquez Barrera. Apodado: La Bestia. Lugar y fecha de nacimiento: La Piedad, Michoacán, 5 de junio de 1950. Delito: homicidio múltiple con todas las agravantes. Sentencia: 90 años de cárcel. Suspendida por comprobarse que el sujeto no tiene dominio de sus facultades mentales. Y ahora aquí lo tenemos en el manicomio y a nuestro alcance. Oiga, jefe, pero ¿usted de veras cree que la bestia se pueda... ¿Al marino? Al marino, a ti, a mí, a Julio César, a Whittaker y a Randall, juntos. ¡El marino! No sé. ¿Dónde está el marino? No sé, no sé. Ay, mamita, qué palo. ¿Qué estás pasando, hijo de tu padre? ¡Qué pedo, marido! ¡Qué Contéstame. Es increíble lo que se puede comprar con el dinero. He adquirido mi propio psicópata multiasesino. ¿Qué te dijeron los médicos? El precio se les hizo muy justo, jefe. Muy pronto vendrá el día en que los hombres suplicarán la muerte. Pero la misma muerte le será negada. Ya leí el Apocalipsis, señor Bestia. Mi padre Belcebú creó el placer. Yo pensé que había sido Dios. No. Dios creó el dolor,
Porque para llegar a él hay que sufrir. ¿Y qué nos queda a los humanos? ¿Ser testigos de una disputa metafísica? ¿O nos queda el derecho de elegir entre el bien y el mal? Los humanos ya eligieron hace muchos años. ¿Qué eligieron? La estupidez. ¿Se te olvida que tú también eres humano? Solo mi cuerpo. Dios mandó a su hijo a la tierra y los humanos lo sacrificaron. Yo no me puedo quejar. A mí solo me mandaron al manicomio. Estás loco, pero eres inteligente. Quiero que trabajes para mí. ¿Qué me ofreces? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las mujeres? Eres pervertido. Te gusta hacerlo con perros, con niños, con abuelitas. Solo una cosa me produce placer. ¿Qué es? Matar. Me agrada. Me agrada. Creo que este es el principio de una hermosa amistad. Salud. Comida se debe al hecho de que tú no se alivianaste cuando estábamos bien. Ya el negocio está marchando, así que... Allá bájale, no nos para tanto. Ya, no lo necesitas. ¿No lo necesitas? No, ya estamos trabajando. Bueno. ¿Ya? Pues ya, ¿no? Ya podemos... ¿Dónde estamos? No sea bruto, persínese. Eso de que eres el chavo buena onda, de mucho corazón. Lo que pasa es que no me gusta meterme con nadie, pero tampoco me gusta que se metan conmigo. ¿Okay? Pacha, hey. Vete a ver si ya puso la marrana. Estoy comiendo. Vete a cuidar el negocio. Está bien cuidado. Se te van a ir los clientes, Bacha. Ahí va uno, mira. Me dio mi huevo, ¿no? Chao. Y las tortillas. Déjame unas. Chao. Eso suena fácil, pero a mí me obligan a lastimar. Pues sí, pero nadie te obliga a lastimarte. A ti te gusta menospreciarte, ¿verdad? Es que tú no entiendes. Mi vida no es fácil. Está bien, pero lo que no entiendo es por qué te haces la víctima. Hace poco alguien me dijo que los mestizos somos sumisos por naturaleza. Esas son... Blanda. Hernán Cortés y la Malinche se murieron hace muchos años. La pista ya pasó. Ahora los gachupines lo único que tienen son panaderías, hoteles de paso. Ya basta de menospreciarnos. Hay que atreverse a liberarse. Pero mi hermano... Tu hermano es un pretexto y tú lo sabes. Mira, Yolanda. Tú eres una muchacha joven, inteligente, bonita. Ándele... Atrévase a vivir, pero en serio.
¿Cómo estás, Michui? Bien. Bien, patrón. Se ve. Se ve. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Cuidado! ¿Qué es el primero que matas? Luis, matar es la ley de la calle. ¿Y para qué la orinas? Pues, para quitarle las huellas vegetales. Vegetales, digitales, güey. Pues eso. ¿Y eso quién te lo enseñó, eh? Un tío. Ya tiene tiempo en la plana de Almoloya. ¿Cómo te sientes? Pues, imagínate. Jefe, ¿qué tranza? ¿Qué tranza? Asesinaron a las mujeres, Chubby. ¡Nel! Si yo nomás hice lo que la Yuli nos ordenó. Ella te dijo que robaras, no que mataras. Pues es que las rucas nos vieron. Y ya no nos quedó de otra. Necesitamos un culpable, Chubby. Ahora. Me echaste, jefe. ¡Por favor, jefecito! ¡Deme chance! ¡Échale la culpa a otro! ¡Si yo siempre he jalado con usted! Lo siento. No tenemos otro candidato disponible. ¡Por favor! ¡No se agacho! ¡No me mande al tanque! Le juro que le taloneo toda la vida y ya gratis. No vas a ir a la cárcel, no te preocupes. ¿Me lo jura? Sí. A ver, repítemelo otra vez. Llegamos aquí a detener al presunto sospechoso y nos identificamos como agentes de la corporación. Como el sujeto andaba bien chemo... No se dice chemo, animal. Se dice intoxicado. Como el sujeto andaba bien intoxicado, se resistió al arresto, sacó un cuchillo y pues nos vimos en la penosa necesidad de disparar. Bravo,
Bravo. Ya te lo aprendiste muy bien. Tu coeficiente intelectual ya anda al nivel de los primates. ¿Y eso es bueno, jefe? Para ti, sí. Es una hazaña. Te gustaría regresar al mar, ¿verdad? Ahora vas a tener una oportunidad. Si te refieres a las peleas, no lo pienso volver a hacer. Ni por todo el dinero del mundo. Ok. ¿A poco ya tienes para pagar tus deudas? Pues no, pero para eso se inventó el trabajo, ¿verdad? ¿A poco no? Pues te tengo una muy mala noticia. Los ahorros que tenías con el Bacha ya forman parte del retiro de mi pensión. Así que vas a tener que pelear. Pues qué poca. ¿O a poco tú te crees ese cuento del trabajo honrado y del respeto a las leyes? No, esos son inventos de la clase dominante para aplacar a la raza y así poder seguirlos explotando a gusto. ¿Por qué no me cierras en el bote, eh? No pienso volver a pelear. Vas a ver que sí. ¿Quién se quiere ir a su casa? ¿Quién quiere ver a mami, eh? ¿Macha? Yo soy su padre. Lo voy a dejar. ¿Macha? ¡Macha! ¿Quién quiere ver a mami, eh? ¡Macha! ¡Quieto! ¡No se metan con él! ¡Pacha! Voy a pelear con quien tú quieras. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Te dolió? Pues para que te... ¡No le levantes la mano a su papi! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, macho! ¡Suéltalo! ¡Me dolió, verdad! ¡Me dolió! ¡Ten piedad de él! Si algo le ha hecho daño a la humanidad es precisamente el ser humano para... El ser humano para trascender necesita una fuerza, motivación. Algunas veces es el miedo, otras veces es la soberbia. Vas a ver nada más esto. A ti te vamos a dar la más fuerte de todas. El odio.
Por ahí tengo un dinero guardado. Vámonos para Veracruz. Ya no quiero que pelees. Lo del bachita, pues ya ni para Veracruz. Vamos a resucitar. No quiero que te maten. Querían conocer al marino, ¿no? Pues ahora van a conocer a mi hijo del mundo. A ver. No lo hagas, por favor. Ya quité esa cara, Marino. Los hombres no podemos controlar completamente nuestro destino. Hay que pagar. Lo que los orientales llaman karma, yo más bien lo llamaría derecho de piso. A mí me toca convivir con esta chusma negligente y vulgar, que su única ambición es tragar tacos y ver fútbol. Ese es mi purgatorio. El tuyo es más fácil. Tú solo tienes que matar. Hay que pagar, Marino. Sí, tienes razón. Hay que pagar. Pero esta noche me toca cobrar a mí. Voy a hablar en su propio idioma para que me entiendan. Con esta fusca, le puedo más de 5 de ustedes. Yo sé que lo que quieren es venganza por la muerte del Chuy. Pero pues no. Me lo tuve que echar. ¿Por qué alocarse? Podemos llegar a un arreglo. Les propongo que quedemos uno a uno. Ojo por ojo. Y así no hay.